Personal de Cruz Roja de Tijuana reportó como no grave a las dos personas que resultaron heridas tras explotar una mina de gas de 1000 litros acontecida en el fraccionamiento Natura. Ambas personas fueron enviadas a la Clínica 1 del IMSS. El primer herido presentaba solamente en región frontal del lado izquierdo, una herida de aproximadamente 3 centímetros. Y el segundo, masculino, de 36 años, presentaba del lado opuesto, del lado derecho, heridas sin no preocupantes. Pero fueron trasladados para una valoración médica en el Hospital del Seguro Social, Clínica 1. Asimismo, se confirmó que otra persona falleció al momento de la explosión, aunque su cuerpo fue difícil ser localizado, ya que salió disparado producto del estallido. A los minutos, entre bomberos y Protección Civil y Seguridad Pública lo encontraron, pero ya sin vida. Fue proyectado o impulsado con la misma detonación hacia lo que es un cerro, y donde estaba la mina de gas, la pared también salió impulsada contra la persona. Cuando se encuentra ya sin vida la persona, un masculino de entre 20 y 25 años. Hasta el momento las personas no han sido identificadas. Se especula que la causa de esta explosión ocurrida en una ladrillera pudo ser a causa de las condiciones climáticas. En Tijuana, Alberto Elenes, UTV, Uniradio Informa.